Hola a todos. Miren. Estoy todo lleno de excremento. La razón por la cual estoy lleno de excremento es porque una persona pasó como Romildo por este hueco, que hay una cloaca suelta, y yo venía pasando y me echó todo el mierdero encima. Me echó todo el excremento encima. Entonces, dos, ahí está la persona que me echó el excremento encima. Ya vaya, no lo ven para acá, ven para acá. La primera es que, bueno, que cuando uno está caminando tiene que tener cuidado por dónde va. La segunda, que los conductores tienen que tener cuidado también cuando manejan, porque creo que estaba apurada la señora. Y la tercera, la más importante de todas, es para los gobernantes, que como yo, permiten esta vaina, ¿ves? La alcaldesa y el gobernador. Esto es una cloaca que no ha sido reparada. Y como resultado de eso, al gobernador lo llenaron de mierda. Discúlpenme la expresión, pero bien hecho, ¿ves? Porque yo hoy, ahorita, no estoy hablando como gobernador, estoy hablando como ciudadano. Es bien hecho que la persona que estaba manejando por aquí llenó de excremento al gobernador. Para que el gobernador no se le olvide que tiene que reparar esto. Y a la alcaldesa tampoco se le puede olvidar. Lo que pasa es que el que llenaron de excremento fue el gobernador. Ustedes saben que yo no tengo filtro. Y me pareció tan espectacular el momento para poder decir esto, que como yo no tengo filtro, lo digo. Eso no es. Me llenaron de excremento. Chao.